Vamos a ver lo que ha sido esta gran victoria de Facundo Arduzzo. Largó con la penalización el día sábado de atrás y le costó mucho remontar. Por lo tanto, tuvo que largar en el puesto 8 en la carrera final y hizo de todo. Y además se le complicó el sábado porque tuvo un problema con el sensor. Entonces, bueno, eso lo ha mortificado. Realmente el sábado estaba muy angustiado porque él sabía que tenía una gran oportunidad para sumar una victoria tan importante, ¿sí?, en la pelea por el título, y él creía como que se le fumaba, ¿sí?, por ese problema técnico que había sufrido ese sábado. Vamos a verlo a bordo, ¿eh? Lo vamos a acompañar a Facundo Arduzzo y vamos a ver todos los sobrepasos de Facu para llegar a este gran triunfo que después lo vamos a ver. Será seguramente el triunfo, el mejor triunfo que atesora en el Super TC 2000 en toda su carrera. La largada. El auto de Moscardini que se queda, se lo deja de tapón a Canapino y va junto a Rossi, que otra vez no mueve, que mueve mejor Arduzzo que Rossi. Pero fíjate, va por afuera con el Pato Silva, pierde velocidad, tiene que bajar un cambio y aparece de nuevo Canapino por adentro. Primera maniobra arriesgada de Arduzzo, por afuera en Ascari. Muchos la ven sencilla. Mamita. Es dificilísimo. Muy bien el Pato Silva. Chapeando un poco. Ahora lo vemos a bordo de Agustín Canapino. Tercera largada, ¿no? Rossi, Canapino, Arduzzo. Sobre todo lo de ir por afuera, Robert, con un fin de semana de una condición de asfalto cambiante continuamente, con lluvia, acá arrancaban con poco grip. Miren cómo se tira por afuera en Ascari. Qué fantástico circuito el 9, ¿eh? Obviamente que este riesgo que corre Arduzzo lo hace frente a ex campeones, ¿no?, de la categoría, y que sabe que, como siempre se dice, y parece una frase muy trillada, pero es verdad, las maniobras se hacen de a dos. Y en este caso, si no te perdona el que va adentro, todo puede terminar muy, pero muy mal. Antes por afuera con Silva, ahora por adentro. Gana una posición más. Hasta acá tres lugares había avanzado. Hasta acá dejó dos campeones atrás, Canapino y Silva. Exacto. El intento con Rossi. Fíjate cómo elige ir por afuera siempre, ¿eh? Sí. Ni lo dudó, con mucha determinación. Ahora lo vemos a bordo de Canapino. Se defiende del intento de Canapino, Arduzzo, que también fue por afuera para tratar de recuperar la posición. Acá se queda con problemas eléctricos el Colo Rosso. Una pena para el Colo, que también tuvo un gran fin de semana. Acá. Extraordinaria maniobra con su compañero de equipo, Milla, que se va un poquito ancho en el curvón. Milla, que después de la carrera le dijo que le había dado el lugar para que él supere esa situación. Y acá es el momento clave, fíjense, la diferencia que había entre Pernía, Rossi y Arduzzo. Y Arduzzo va con determinación por afuera, a riesgo de que Rossi se abriera, le gana la posición a Rossi, acá con colaboración de Pernía, porque Pernía la quiso hacer lenta pensando que el de atrás era Milla, no Arduzzo. Exacto. Para que se volviera a meter entre medio de los dos. Probablemente si sabía que era Milla, otro hubiese sido la historia. Y de la nada aparece ahí adelante Arduzzo sorprendiendo a todos, ¿no? Y esta es la maniobra a bordo de Rossi. Escuchen.
Dos veces tuvo que frenar a fondo Rossi en el medio de Ascari. El auto de Pernía iba mucho de trompa, por lo tanto se aferró a la cuerda e intentó que se metiera pensando que era Milla, pero era nada más y nada menos que el verdugo de los últimos años, la gran rivalidad del Super TC 2000 entre compañeros de equipo. La decisión de Arduzzo, ¿no? Porque estaba lejos de la maniobra, aprovecha esta situación y una fracción de segundo tiene que decir si va por afuera o no. Y bueno, le no lo duda. Realmente muy, pero muy bien. Miren esta maniobra. Pernía queda muy cargado de atrás. El auto iba muy de trompa, el auto de Canapi, de Pernía. Eso lo hizo penalizar mucho por lo derecho. Arduzzo arriesgó en la puesta a punto en la grilla, bajándole mucho la carga trasera del alerón trasero, porque tenía que avanzar. Y una extraordinaria maniobra que también intenta aprovechar Matías Rossi. Pero con mucha fricción con Leo Pernía. Y acá cambia toda la carrera nuevamente. Vuelta 13. Vuelta 13. A partir de ahí, Arduzzo empieza a volar en la pista. Rossi no tenía cómo ir a buscarlo y va rumbo a la victoria.